es el derecho. Esta es una de las preguntas que nos formulamos al principio de nuestra sesión y que más o menos señalamos lo siguiente. Primer supuesto de derecho que, nos, que, que eh, examinamos, estudiamos la teoría tridimensional del derecho. En esta teoría señalamos que el derecho tiene tres elementos. El hecho, el aspecto normativo y el aspecto axiológico, o también conocido como valorativo. As el hecho, el hecho social, el hecho económico, el hecho político el hecho derivado de un conflicto, de una guerra, etcétera, etcétera, que da origen a la creación de la norma. Muy bien, la norma que es creada de conformidad con la norma de origen, que es la constitución, siguiendo un procedimiento legalmente establecido y elaborado por una autoridad competente. Y el aspecto axiológico, el valor del derecho se llama justicia. Muy bien. Si no somos capaces de hacer valer el derecho, si no somos capaces de aplicar la justicia, de nada sirve el derecho. Primeros tres aspectos que estudiamos de conformidad con la teoría tridimensional del derecho de Miguel Reale. Después, estimados abogados, revisamos a Eduardo García Maines con la teoría de los tres círculos. Y en esta teoría, Maines nos plantea la existencia de tres círculos. Este primer círculo habla del derecho formalmente válido. Este segundo, del derecho intrínsecamente válido. ¿Muy bien? Este otro, compañeros, del derecho positivo y eficaz. A ver, cuando hablamos de derecho formalmente válido, hablamos de una norma que es elaborada de conformidad con la Constitución siguiendo un procedimiento legalmente establecido y es elaborado por una autoridad competente. ¿Ok? Cuando hablamos de derecho intrínsecamente válido, principalmente decimos que es un derecho justo y es justo al reconocer los derechos humanos, protegerlos, garantizarlos. Y el derecho positivo o eficaz es el que sanciona, castiga, reprime. Muy bien. Y se aplica en un espacio en un tiempo y es general. Eso lo revisábamos la sesión pasada cuando hablamos de Eduardo García Maínez y la teoría de los tres círculos. Recuerden que el derecho ideal es el que encontramos aquí porque convergen los tres círculos. También... Destacamos el concepto de derecho. Derecho. Destacábamos. Punto número uno. Conjunto de normas. Este conjunto de normas tiene su origen en la... Constitución. La norma que da origen a todo el ordenamiento jurídico. Estas normas, para su creación, tienen un procedimiento. Esas normas son creadas por una autoridad competente. Muy bien. Después. Señalábamos, estimados amigos, que estas normas podemos clasificarlas en tratados internacionales, leyes, reglamentos, decretos, etcétera, etcétera. En las leyes... Hablamos de federales, locales, municipales, etcétera, etcétera. Muy bien. Esto por lo que respecta al primer elemento del concepto, conjunto de normas jurídicas. Y recuerden que estas normas son imperativas. Esto significa que nos imponen obligaciones, pero también son atributivas. Eso significa que nos reconocen derechos. Muy bien. Conjunto de normas que tienen su origen en la Constitución. Son creadas de conformidad con un procedimiento, aprobadas por una autoridad competente, nos imponen obligaciones, pero también son normas que nos conceden derechos. Primer elemento del concepto derecho. ¿Lo vamos comprendiendo, compañeros? Después señalábamos un tema importante. Todo esto implica, tiene una implicación muy importante regular la conducta del ser humano, pero la conducta no interna, regula lo que conocemos como la que se externa, la que se materializa, la que produce un cambio en el mundo exterior. Esta es la conducta que va a regular el derecho. ¿Cómo hacemos que el ser humano cumpla con la norma? Ah, bueno. El derecho no nos pregunta si queremos o no, ¿eh? El derecho se impone mediante el elemento de la o acción. La fuerza pública que dispone el Estado para hacer cumplir la ley. No es que quieras o no. Y obligo a cumplirla. Muy bien. Estos son los elementos que nosotros destacamos en relación al concepto de derecho. Muy bien. Pero también revisábamos otro tema muy particular y lo recuerdan cuando hablamos de la ramificación del derecho, que hablamos de las ramas del derecho. Destacábamos que hay una pugna muy importante entre esta corriente llamada jus positivismo y esta otra llamada jus naturalismo la primera defiende la validez del derecho escrito siempre y cuando tenga como origen la constitución y sea elaborado por una autoridad competente. La segunda defiende la validez del derecho, reconociendo derechos inalienables al propio ser humano. Muy bien. En esta pugna, recordamos que la validez del derecho positivo va a ser siempre y cuando tome en cuenta al derecho natural. Muy bien. Y el derecho positivo, para estudiarlo de forma más científica, hablamos del el derecho público, del derecho privado, del derecho social. Muy bien. Derecho público. las relaciones entre entes públicos. ¿Sale? En sus tres niveles de gobierno, federal, local, municipal, en sus tres ámbitos de competencia, ejecutivo, legislativo, judicial. Muy bien. En esos ámbitos que se relacionan los entes públicos, eh, vamos a hablar de derecho público. Y ahora bien, cuando el ente público se relaciona con un particular, pero este ente público entra dentro de la calidad de gobernante y el particular en la calidad de gobernado. Hablamos del derecho público. Muy bien. Derecho privado. Relaciones que solo incumben a los particulares, personas físicas y personas morales. Personas físicas con capacidad de ejercicio, es decir, sujetos que pueden adquirir derechos y obligaciones, personas morales, sociedades mercantiles, sociedades civiles, asociaciones civiles. Y también el Estado. Pero cuando interviene el Estado, se quita su calidad de gobernante y actúa al mismo nivel que un particular. Muy bien, compañeros. Al mismo nivel con particular. Resulta que el ayuntamiento de Zapopan... Contrata los servicios de una empresa para el reencarpetado de las calles. Entonces, esa relación entre el ayuntamiento de Zapopan y esa empresa va a ser de derecho privado. Muy bien. El gobierno del estado de Jalisco contrata una empresa para la construcción de la línea 3 del metro de la ciudad de Guadalajara. Esa empresa constructora actúa a nivel de particular. Muy bien. Junto con el gobierno del Estado. Y hablamos del derecho social. Recuerden, lo que busca el derecho social es lograr un equilibrio. De otra manera, no se podría ¿Por qué hablamos de grupos que se encuentran en una situación de desventaja? porque hablamos de grupos que se encuentran en una situación? Pues que no, no tienen el mismo equilibrio o la misma fuerza que el otro sector. Por ejemplo, el sector empresarial con el sector de los trabajadores. No se encuentran al mismo nivel económico. Para que busquemos una igualdad, concedemos ciertas prerrogativas a este punto. Ese es el derecho social. El derecho social nace con la Constitución de 1917, principalmente en estos artículos. Artículo tercero de la educación, artículo 27 de los derechos eh, de los ejidatarios, y Comuneros, artículo 123, los derechos de los trabajadores. Principalmente en esos artículos vamos a encontrar la justificación del derecho social. ¿Lo recuerdan, compañeros? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. En ese punto nos quedamos, compañeros, en la sesión pasada. Y ahora, sin mayor preámbulo. Vamos a entrar a nuestra siguiente unidad. ¿Estamos listos? Sí. Muy bien. Entonces, iniciamos la siguiente unidad. Vamos a continuar. Muy bien. Unidad 4. Lenguaje normativo. Empecemos. John Ropskitz, haz justicia con alguien y acabarás por amarlo, pero si eres injusto con él, acabarás por odiarlo. Empecemos. Vamos a analizar estos dos puntos en particular. El lenguaje normativo y las diversas acepciones de la palabra derecho. Empecemos por el análisis del lenguaje normativo. En particular, estimados amigos, cuando hablamos de estos puntos, analicemos lo siguiente. Ahí va. En el mundo del, en el mundo del ser humano, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de normas. Normas. Morales, normas religiosas, normas este, sociales, normas jurídicas. Cada una tiene su matiz muy particular. Y el principal punto, estimados amigos, es que ustedes tengan la capacidad de distinguir los elementos de este lenguaje normativo. El lenguaje normativo vamos a encontrar en general que tiene diversas acepciones que tenemos que entender. Vamos a empezar, estimados amigos, por las normas morales. ¿Cómo las definimos? reglas de conducta que provienen de dónde, compañeros? De acá. Y nos ayudan a tomar decisiones entre el bien y el mal. Algunos autores los conocen como el libre albedrío. La facultad que tiene el ser humano de tomar decisiones sean buenas o sea mala pero el ser humano tiene esa potestad de decidir muy bien qué vemos en la siguiente imagen compañeros qué pueden ver ustedes qué idea les da qué piensan sobre eso qué tiene este ser humano jorge luis pues no, eh, como dicen la conciencia que le aconseja hacer cosas buenas y uno que, que le reprime, que no haga cosas, que, que no haga cosas buenas, que las haga malas, que se porte mal, vaya. Fíjese, muy bien, muy ¿Libre, libre bien. Libre decisión. ¿Sí? Raúl, la libertad de, de decidir. La libertad de decidir, muy bien, ¿Óscar? Dejen. Ahora sí, Oscar, abrimos el micrófono, lo cerré, Oscar. Oscar, abrimos el micrófono, lo cerré, Oscar. A ver. A la libertad de tomar una decisión en una importante este, cambio, ya sea de vida, de, de cualquier cosa que vayas a hacer, de conducta, vamos. Asumir los, asumir los nuestras consecuencias, ¿verdad? Si son buenas o malas, asumimos las consecuencias, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok, Roberto. La incertidumbre de pensar en los resultados positivos o negativos de una decisión y cómo me van a afectar a mí o a terceras personas tomar una, una decisión buena o, o mala pensando en mí o en los demás. Pensando en nosotros mismos y también en los demás, ¿verdad? Leonardo. Es como tu conciencia, concientizar. Ok. Un aspecto de conciencia. Vamos a verlo. Vamos a empezar, compañeros. Ahí va. Este lenguaje normativo vemos que tiene las siguientes características. Atentos, por favor. Decimos que es unilateral. Cada uno de nosotros es libre de decidir. Es una facultad que tenemos. Como bien lo señalaron ustedes, es una toma de decisión. Lo que es importante aterrizar en las normas morales que quedan acá, miren, en un aspecto interno. Basta con que me haya pasado por la mente, basta que no haya cumplido con esos principios, con esos valores que me inculcaron para incumplir con una norma moral. Las normas morales, entre comillas, no son objeto de castigo. ¿Saben quién sanciona las normas morales? Ustedes lo acaban de decir, nuestra conciencia, nuestro propio interior. Me voy a sentir mal conmigo mismo porque me fallé, porque no cumplí con aquello que fui educado, con aquello que yo creía. No lo cumplí. ¿Y qué me ayuda a decidir esto, compañeros? Porque las normas morales son un tanto subjetivas. Lo que es moral para mí puede ser que a lo mejor para algunos de ustedes no lo sea, ¿verdad? Y viceversa. Las normas morales son autónomas. ¿De qué dependen? Dependen de la educación, dependen de la cultura, dependen de los principios, dependen de la costumbre, dependen de, de inclusive los valores de la comunidad, dependen de aspectos que son muy internos de cada persona, de cada cultura, de cada pueblo, de cada idiosincrasia, etcétera, etcétera. ¿Lo entendemos, compañeros? Por eso es muy subjetivo esto. Por ejemplo, fuera del aspecto religioso, para una comunidad árabe, ¿cómo ven ellos una muchacha que anda en bikini en la playa? ¿Cómo la ve una comunidad árabe? ¿No la ve bien, verdad? Van en contra de los valores que ellos tienen inculcados, ¿verdad? Viaira, te escuchamos, por favor. Eh, bueno, sí, la, ve, la vería mal la comunidad porque en sus costumbres... Mmm no llevan ese tipo de, de actos y también lo me lo los me lo meteríamos por los valores por los para valores. ellos sería algo sin, sin valor y por la costumbre bueno entran casi todos porque ellos manejan una diferente más bien entran todos todos esos que se mencionó los cinco ellos no no los ven muy específicos muy bien exactamente o sea es decir al final Ajá. de cuentas hablamos de normas de carácter moral, ¿sí? ¿Cómo lo ve usted, mi estimado Roberto Jara? ¿Cómo ve este tema que vimos en particular? ¿Se va entendiendo qué es lo que percibimos por la, el, el lenguaje normativo? Sí, sí, va, va muy de la mano de, de la, del entorno social, ¿no? De, de todas esas reglas preestablecidas que, que, ¿cómo le puedo decir? Que a veces nos sentimos orillados a... A, a seguirlas o a obedecerlas independientemente de que para nosotros puedan ser buenas o malas o para terceras personas. Ok, pero tome en cuenta una cuestión muy importante, mi estimado Roberto. No confundamos las normas morales con las normas sociales. Las normas morales inclusive pueden ser muy internas, o sea, desde una perspectiva de usted. Si a lo mejor desde su perspectiva de usted, de, de su familia, de sus costumbres, de sus tradiciones es moral, pues bueno, eso es lo que piensa usted, su familia, su entorno, ¿sale? No es impuesta por el grupo social al cual pertenece usted, porque si fuera impuesta por el grupo social, no hablaríamos de normas morales, Habler, hablaríamos de normas sociales. Muy bien, a lo mejor algunas familias se educaron y dicen, a ver, cada que llega una persona, lo saludas, y le das la bienvenida a tu casa. ¿vale? Pues de repente siento que sí van muy de la mano, ¿no? Tienen cierta relación, pero vea este punto. Las normas morales se quedan acá. En un plano interno. Interno. Acá, con que, ve, con que me queda acá. ¡Chin! Le falté el respeto a esa persona. Bueno, ya me, o sea, me siento mal yo. Me siento mal en mi conciencia por no haber cumplido con lo que me, con lo que me inculcaron, con lo que me educaron. Muy bien. Es decir, por ejemplo, si a usted lo educaron para que cuando ve una persona que requiere un asiento en un autobús, usted le cede el lugar y de alguna manera ve usted una persona que sube al autobús y que requiere lugar y usted dice, nah, estoy cansado, que eso lo voy a ceder. sale A lo mejor le pasó por la mente. Si usted lleva a cabo la conducta, podríamos decir que está usted incumpliendo con una norma Moral. Pero, pero vea la diferencia. Si fuera un lugar reservado para una persona con discapacidad y usted no lo cede, estaríamos hablando que ustedes estén cumpliendo con una norma social. Tropical. ¿Lo entendemos, compañeros? Porque esa, es, es, esa cuestión en particular me la impone un grupo social. Si quiero ser bien aceptado, ¿verdad? Si quiero ser bien recibido, si quiero ser bien visto. Si las normas me dicen que debo tirar la basura en un cesto de basura y yo agarro y lo aviento en la calle, estoy incumpliendo con una norma social. Ah, pero si aparte de eso hay un reglamento que me dice que la persona que tira de basura en la calle será sancionada, traslada ya no solamente en un aspecto social, sino se convierte inclusive en un aspecto, ¿De qué tipo? Jurídico, ¿verdad? A ver, en un aspecto, vamos a empezar por un primer aspecto. Vámonos con un aspecto moral. ¿Usted lo educaron para que, pues, no tire basura en la calle? Ya a lo mejor es una ciudad que confía mucho en las personas y no tiene ninguna disposición. De que, de, de que será la persona que tire basura no este, será sancionada, o inclusive no tiene ni siquiera cestos de basura, porque esa ciudad considera que cada quien es tan responsable que agarre y se lleva la basura a su calle, ¿verdad? A, a su casa. No requieren los cestos en la calle. Va. Si esta persona tira basura en la calle, podríamos decir que está incumpliendo con los valores que inculcaron. Y si en la ciudad hubiera cestos de basura e invitaran a que las personas aquí depositaran su basura y no lo haces, estás incumpliendo con una norma social. Pero si más aún la ciudad dice, te voy a multar en el caso de que no respetes esta disposición, entonces hablamos de una norma jurídica. ¿Sí? Vamos entendiendo, compañeros. Ok, muy bien. Ahí está. Normas morales. Y es una excelente observación que me hizo, compañero, porque a veces una conducta humana puede inmiscuir más de una norma, ¿eh? A veces una conducta humana puede conllevar normas religiosas, normas morales. Y normas jurídicas. Les pongo un caso. Dice los diez mandamientos. No desearás la mujer de tu prójimo. ¿Vale? Es una norma jurídica. ¿Sale? En la ciudad donde estamos, vemos mal que alguien ande con una persona que se encuentra casada. Es juzgada y no se ve bien. ¿Vale? Ya estamos incumpliendo con dos normas, la religiosa y la social. Y todavía aparte, si esa persona pues quisiera contraer matrimonio y se encuentra casada, pues incluso comete un delito, bigamia. ¿Lo entendemos, compañeros? Es decir, una conducta humana puede conllevar más de una norma. A veces no se encasilla en una sola. Muy bien. Vamos al siguiente punto. Llegamos con las normas religiosas. Estas provienen del estudio de dogmas religiosos que recibimos. Muy bien. Depende de cada religión. Para verificar los dogmas que nos inculcan. Aquí tenemos una relación, un vínculo con un ser supremo. Muy bien, depende de nuestra fe. Somos cristianos, creemos en Cristo, creemos que en la Santísima Trinidad. Creemos en que Jesucristo sacrificó la vida por los hombres y nos liberó del pecado. Creemos en un libro sagrado, la Biblia. Muy bien, somos budistas, pues creemos en la comunión con un ser supremo, creemos en Buda, creemos en los valores que nos inculca esa religión, etcétera, etcétera. Somos judíos, creemos en la Torah, creemos en Dios del Antiguo Testamento, no creemos que Jesús sea el Salvador, no creemos que Jesús haya sido el que vino a la tierra a sacrificarse por los hombres. Todavía esperamos la llegada del Mesías y tenemos como libro sagrado la Torah. O somos musulmanes y creemos en Alá y en su profeta Mahoma. Creemos en los valores que nos inculca el Corán. ¿Vale? Es una cosmovisión distinta del mundo que tenemos de conformidad con la religión que cada uno de nosotros practica. Y es más, de este mismo cristianismo, uh, hay infinidad de variaciones. El católico apostólico romano, el católico ortodoxo, tenemos los evangélicos, tenemos los testigos de Jehová, tenemos los mormones y tenemos una infinidad de derivaciones del mismo cristianismo. Muy bien, y es una cosmovisión completamente distinta. Leonardo, no sé si sea la intervención anterior o sea una nueva. Te escuchamos, por favor, Leonardo. Leonardo. Bueno en lo que nos va ayudando Leonardo con ese comentario, vemos la siguiente relación. En las normas morales hay un vínculo unilateral del ser humano ¿Con quién? Es de hace compañero. rato, Jefe. Perdón. Ah, es de hace rato. Ah, muchas gracias, Leonardo. No te preocupes. Es del ser humano ¿Con quién, compañeros? ¿Con quién es su vínculo? ¿Con Dios. Un vínculo directo del ser humano con el ser supremo. Dios. Podemos estar mil personas reunidas en una congregación, pero la comunicación de ese hombre es directamente con Dios. Muy bien. Las normas religiosas se quedan en un plano interno. Porque inclusive decimos que hasta con el pensamiento podemos fallarle a Dios. Con el simple pensamiento podemos pecar. Incuercible, entre comillas. ¿Por qué? Ahí les va. A lo mejor si la vemos desde nuestra latitud, decir, a lo mejor el católico que diga, no voy a misa el domingo. Pues a lo mejor la falta va a ser consigo mismo, pero no hay poder que lo sancione, que lo castigue, que le diga que, que va, va a tener una pena como consecuencia de no asistir, ¿verdad? A final de cuentas, queda en un plano incoercible posiblemente con nuestra muerte tengamos rendirle tenemos que rendirle cuentas de todo lo que hicimos en vida a Dios, esa es la concepción que se tiene en relación al mundo, al final vamos a rendir cuentas, pero no hay un poder terrenal por lo menos que nos sancione, que nos castigue. Antes, cuando fuimos parte de la corona española, sí había un tribunal que sancionaba estas conductas. Era el tribunal de la Santa Inquisición que castigaba las faltas al dogma cristiano. Inclusive, muchas de sus sanciones era incluso la muerte. Muy bien. ¿En la actualidad hay sanciones para no cumplir con normas religiosas? Sí. Por ejemplo, si vamos a la familia, Jurídica del religio jurídica del Corán, bueno, religiosa, familia religiosa, familia jurídica de corte religioso, podemos ir a países árabes. Estos países árabes, mucha de su legislación. está totalmente influenciada por el Corán. ¿Sale? Y cuando no se cumple con el Corán hay castigos importantes. Y muchos de esos castigos inclusive son la muerte, azotes, lapidación, etcétera, etcétera. Lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? en las noticias, lo hemos mucho escuchado en las redes sociales, inclusive recientemente sancionaron a una compatriota allá en Qatar, ¿Verdad? Inclusive iba a recibir no sé cuántos latigazos de castigo. Pero bueno, nada para que vean que depende de la familia jurídica religiosa si puede haber una sanción. Hablamos del ejemplo de los países árabes. Muy bien. Pero a menos en nuestra familia jurídica no hay consecuencia, no hay castigo. Son normas de, de, origen, de, de características autónomas, heteronomas, perdón. ¿Por qué es heteronoma, compañeros? Porque la conducta del ser humano se subordina a un libro sagrado. Ese libro sagrado es, depende, ¿no? La Biblia, el Corán, la Torah, etcétera, etcétera. Muy bien, la conducta del ser humano se encuentra subordinada al seguimiento, a la subordinación, al cumplimiento de un libro sagrado. ¿Se encontró la diferencia entre norma moral y norma jurídica, compañeros? ¿Sí está claro? Muy bien. Ahora llegamos a otra norma. La norma social. Reglas de comportamiento que nos impone un grupo social. Muy bien. Si nosotros queremos ser aceptados por el grupo social, compañeros, pues bueno, nos vamos a sujetar a esas normas. Si quiero ser bien visto, si quiero tener un punto de vista favorable de ese grupo. Muy bien. Ok. Las normas sociales son unilaterales. ¿Qué significa esto? Que cada individuo tiene una relación muy particular con el grupo humano al cual quiere pertenecer. Muy bien. Son externas. ¿Por qué? Porque no se queda en un ámbito de pensamiento interno sino todo lo contrario, se materializan, ¿sale? No se queda en este plano, en este plano de pensamiento, sino todo lo contrario. ¿Qué, ¿Qué busca este grupo social en relación a estas normas? Que las llevemos a cabo, que las cumplamos. ¿Muy bien? Ok, bien. Compañeros, ¿son objetos de castigo incumplir con normas sociales? Pues no, la consecuencia, ¿cuál sería? A ver, les pongo un caso. Y a ver si mi estimado amigo Oscar, ¿te escucho por favor? ¿Cuál sería la ¿Qué cosa? pudiera hacer que no pertenezcas al grupo social. Que no pertenezcas, que seas objeto de repudio, ¿verdad? Claro. Ok. Por ejemplo, voy a entrar a un restaurante muy elegante, muy fifi. Llego y pido un platillo carísimo. Hay un grupo de personas que están a mi alrededor. Y yo en lugar de comer con los tenedores, agarro y como con las manos. ¿Cómo voy a ser visto por ese grupo humano en particular? ¿Cómo me van a ver? ¿Con repudio? Sí, van a rechazarme. Si este cuate, pues no sé qué viene a hacer en un restaurante de esta característica, si no se sabe comportar, ¿verdad? No voy a ser bien visto. ¿Qué pasa si yo llego de fina etiqueta a una fiesta de cholos? Pues no creo que, no creo que me vean muy bien, ¿verdad? Aplica la misma. ¿no? ¿verdad? Van a decir este cuate pues se siente muy acá, ¿no? ¿Qué viene a hacer a, a esta fiesta si no es del barrio, no? Es decir, pues de alguna manera hay un cierto rechazo, compañeros, pues porque no seguimos reglas de comportamiento que impone el grupo social. Pero entiendan esto, hay una exteriorización. ¿Bien? A menos, a mí me sorprende gratamente las veces que he, que he tenido oportunidades de, de estar en Guadalajara, en Zapopan, en, en toda la zona metropolitana. Me encuentro con un factor bien importante. Fíjense. En el metro, yo veo que hay unos asientos así como en amarillo que se encuentran. Pues así es, no dicen una no dicen algún punto en particular que sean reservados, pero yo normalmente veo que las personas que no lo requieren se sientan acá, ¿verdad? Y aunque esté yendo el metro, yo veo que si que no se no se sientan acá, a menos que llegue una persona de la tercera edad, que llegue una persona, una mujer que se encuentre embarazada, que llegue una persona en muletas, alguna persona que no requiera, veo que toma el asiento normalmente se respeta. ¿A qué tipo de norma nos estamos refiriendo aquí en particular, compañeros? ¿A una norma? Social, ¿Verdad? Social. Social. Si alguien se sentara que no lo requiera, pues a lo mejor piensan ustedes, ese cuate es chilango, o es un cuate que no respeta las reglas, o es un como, como que está mal visto, ¿Verdad? Son, dicen, bueno, ¿por qué se sienta ahí si no lo requiere, no? A lo mejor nadie le dice nada, pero ahí está, ¿no? ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Ok? Muy bien. Entonces, su conducta este sujeto y se sentó en un lugar que no se requería. Les platico de un caso de la Ciudad de México. El, lo que conocemos como metrobús tiene dos partes. Esta parte se encuentra reservada exclusivamente para mujeres, exclusivamente. ¿Sale? Y acá es mixto. En los primeros años, se hacía la invitación cordial de que solamente era reservada para mujeres. Pero como quedaba en una simple invitación, en una norma social, muchas personas se pasaban acá sin ninguna consecuencia. Después hubo un reglamento interno del metrobús y los policías pudiesen sancionar a las personas que, se, que, se, que estuvieran de este lado. Y que no fueran mujeres. Entonces, ¿qué creen que se logró? Normalmente, ya las personas respetan este espacio porque inclusive pudiesen tener una multa. Esa norma social en que se convirtió, compañeros. Cuando tenemos un reglamento que inclusive establece sanciones. La norma jurídica. En una norma jurídica. Muy bien. Estamos de acuerdo, Jorge Luis. ¿Sí? ¿Norma? Norma jurídica. Es Norma jurídica, ¿verdad? Sí. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. ¿Cuál es la característica entonces de estas normas? Son unilaterales en relación de la persona con el grupo social a la cual quiere pertenecer. Se externa su conducta. No es objeto de castigo, entre comillas. La sanción, la consecuencia es el repudio y son heterónomas porque nos subordinamos a qué? Nos subordinamos a las reglas que nos impone el grupo social. social. ¿Sale? No son reglas escritas, son reglas que se basan en la costumbre, que se basan en la tradición. ¿Vale? Inclusive dentro de la, del propio, de nuestro propio país, hay estados que son más conservadores que otros. Eso depende de las pro, de la propia costumbre del lugar, ¿verdad? ¿Lo entendemos? Muy bien. Ok. Y ahora pasamos al lenguaje llamado jurídico. Las normas jurídicas. Ya hemos destacado el concepto, conjunto de normas que regula la conducta externa del ser humano y que está provista del elemento de coacción. Son bilaterales. ¿Por qué? Porque en esta relación de derecho siempre vamos a requerir de dos o más partes. Siempre vamos a requerirlo. Por ejemplo, en una relación civil, requerimos de un acreedor y requerimos de un deudor. En una relación de derecho penal, requerimos a un imputado y requerimos a una víctima u ofendido. Muy bien. En una relación de derecho fiscal, requerimos al Estado como fisco y requerimos al contribuyente. ¿Se entiende, compañeros? En una relación de derecho, por lo menos requerimos una relación bilateral. Les pongo un caso. Tenemos a Robinson Crusoe en esta isla desierta, en la cual se encuentra completamente solo, sin ningún otro ser humano. ¿Requiere de las normas jurídicas, compañeros? No la requiere, ¿verdad? ¿Para qué? Pero cuando rescata a viernes... Y ahora Robinson Crusoe vive con otro ser humano. ¿Ya se requieren reglas? Sí o no, compañeros. Ok. ¿Qué pasa con los que comparten habitación con una persona? ¿Qué requieren, compañeros? ¿Que hagan lo que quieran o si sí se ponen reglas? se ponen reglas no se ponen reglas no se ponen reglas verdad para el buen vivir para la buena convivencia hay que poner reglas o qué pasa si ustedes cooperan con todo y la otra persona no coopera con nada pero sí disfruta de todo qué pasa es justo es equitativo eso pues no verdad entonces en una convivencia humana bilateral, siempre vamos a requerir reglas. ¿Muy bien? ¿Lo entendemos, compañeros? Ok, siempre en una convivencia humana requerimos de reglas que debemos de seguir. Por eso la norma jurídica es bilateral. La norma jurídica siempre va a ser externa. No puede ser interna. ¿A qué me refiero? Esta persona solamente le pasa, contra, le pasa por la mente contra el matrimonio con su pareja. Ya se creó una situación de derecho. No, ¿verdad? Para no. que exista una situación de derecho, entonces tiene que llevar a cabo la ceremonia que establece el Código Civil de Matrimonio y entonces queda sujeto a ese vínculo, ¿verdad? ¿Se entiende? Se externa su voluntad, se externa su conducta. ¿Qué pasa si este sujeto le pasa por la mente privar de la vida a este otro? ¿Por lo que pensó ya va a ser sancionado? No. No, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si lo lleva a cabo y lo priva de la vida? Ahora sí, hay una consecuencia de derecho porque externó su conducta. ¿Quedó claro? Muy bien. Compañeros, las reglas del lenguaje normativo dentro de las normas jurídicas nos dice que son coercibles. ¿Qué significa que sea coercible? que incumplir con ellas tiene una sanción, tiene un castigo, tiene una pena. No es que si te gusta o no, va a haber una consecuencia. Son heterónomas. ¿Por qué? Porque la conducta del ser humano se subordina a lo que establece la ley. Nos sujetamos al mando de la ley. A eso se sujeta la conducta del ser humano. A eso se vincula. Lo comprendemos, compañeros. Lo entendemos bien. ¿Sale? Muy bien. Ok. Bien, compañeros. Muy bien, compañeros. En esta unidad analizamos el lenguaje normativo. Analizamos que existe un normas morales, normas religiosas, normas jurídicas y normas... Pero normas sociales y normas jurídicas. Normas morales provienen de nuestro interior y nos ayudan a tomar decisiones entre el bien y el mal. Las normas religiosas tienen que ver con la práctica de creencias divinas. Las sociales nos las impone un grupo social al cual pertenecemos, y las normas jurídicas, pues regulan la conducta del ser humano y que debe de sujetarse por la norma. Bien, las normas morales, al igual que las religiosas y las sociales, son unilaterales. Las normas morales son... Internas, al igual que las religiosas. Muy bien. Las normas morales son incoercibles, al igual que las religiosas, entre comillas. Muy bien. Las normas sociales también son unilaterales. Y aquí sí son externas. También señalábamos que son incoercibles. Las normas morales son autónomas. Depende de nuestra costumbre, de nuestra, nuestros valores, nuestros principios para verificar estas normas morales. Las normas religiosas son... Heterónomas. Nos subordinamos a un libro sagrado. Las normas sociales también son heterónomas porque nos subordinamos a los valores, a los principios que nos impone el grupo social. Mientras que las normas jurídicas son unilaterales, son externas son coercibles y son heterónomas. Acuérdense que la voluntad del ser humano se subordina al mandato que establezca la ley. Muy bien. ¿Quedó claro estos puntos, compañeros? ¿Se entendió las normas morales, religiosas y sociales? Sí. Muy bien. Excelente. Espero que ese sea el resultado, estimados abogados. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a una siguiente unidad para que avancemos en nuestro estudio. Muy bien. Ahí voy. Permita un momento. Dejen, compartimos. Iniciamos la quinta unidad. Esta unidad se denomina las diversas acepciones de la palabra derecho. Muy bien. Y vamos a continuar con una breve frase de Simón Bolívar, el cual nos dice lo siguiente: Ahí va. La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Simón Bolívar. Ahí va. diversas acepciones de la palabra derecho. Cuando ustedes escuchen la palabra derecho, tienen que distinguir entre los siguientes diferentes significados que tiene esta palabra. Derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho sustantivo, derecho adjetivo. Vamos a empezar con esto. Dale, quiero que me entiendan de forma muy clara y transparente lo que vamos a indicar. Empezamos con el primer rubro. Derecho objetivo. Conjunto de leyes, reglamentos de carácter permanente, obligatorio y creado por el Estado. A ver, no se me confundan. Está muy sencillo qué debemos entender por este derecho. Ahí va. Muy bien. Ahí está. Este es el derecho objetivo. Empezamos con sus características. Tangible. Es decir, es un derecho escrito. Es un derecho que podemos percibir con nuestros sentidos. Muy bien, ahí está. Aquí lo vemos. ¿Vale? ¿Pueden ver esta norma? ¿Sí la pueden ver, sí o no? Es tangible, ¿Verdad? Si les, si abro la página, ¿Qué tiene? Artículos, tiene fracciones, tiene incisos, es elaborado por una autoridad competente, ¿Verdad? ¿Entendemos, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Esa norma de derecho objetivo tiene un origen. ¿Cuál es su origen, compañeros? Su origen es la constitución. ¿Cómo es creada? ¿Cómo, cómo plazca? No. Hay un procedimiento para su creación. Muy bien. ¿Y quién lo crea? ¿Quién lo crea? Una autoridad competente. Ese derecho es el derecho objetivo. Aquí está tangible físico, escrito, ¿sale? Es creado de conformidad con la Constitución. Siguió un procedimiento legalmente establecido y proviene de una autoridad competente. ¿Entendemos eso, compañeros? Bien, ustedes durante toda su licenciatura se van a formar a través del estudio del derecho objetivo, a través del estudio de la norma. Muy bien. Ok. Ahora bien, vean la siguiente concepción, por favor. Atentos. Ahí va. Muy bien. Decimos, derecho... Subjetivo. Este derecho es la facultad para el ejercicio, para la solicitud del cumplimiento de una determinada norma jurídica. Ya no queda en un plano meramente tangible, sino vamos a pasarnos a un plano práctico a un plano de exigencia a ver les voy a poner un ejemplo y dígame si es derecho objetivo o subjetivo ahí va estamos en este momento estudiando nosotros la constitución y de pronto les digo el siguiente artículo Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento. ¿A qué estoy haciendo referencia, compañeros? Compañeros, ¿a qué hacemos referencia? Objetivo, subjetivo. Objetivo. Objetivo. Hasta ahorita estamos hablando de un plano hipotético, ¿eh? Estamos estudiando la norma. No significa que alguien ya se encuentre en este supuesto que establece. La estamos estudiando. Queda en un plano meramente objetivo. Muy bien. Ah, pero si ya vamos a aplicarla. ¿ah? Ahora sí, la cuestión cambia. Porque dice. A. Ah, ¿Qué creen? Llegó la autoridad a mi domicilio e ingresó sin ninguna orden. La autoridad no fundó ni motivó la causa de su proceder. ¿Qué está haciendo la autoridad? ¿Está cumpliendo con la norma? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Me voy a quedar con los brazos cruzados? Pudiese hacerlo, pero si me quedo con los brazos cruzados, al rato no me queje de las consecuencias de ese acto de autoridad, porque yo no hice nada para combatirlo. ¿Para qué está la norma, compañeros? ¿Para qué está? Para cumplirla, para solicitar que la autoridad de cumplimiento a lo que esta disposición normativa establece. ¿Se entiende? Si no, al rato no me queje de las consecuencias. ¿Ok? Entonces, llegan a su despacho y le dicen, abogado, llegó la autoridad y no me mostró la causa de su proceder. Ah, bueno, entonces voy a combatir ese acto porque vulneró el artículo 16 de la Constitución y voy a requerir que ese acto quede sin ningún efecto. No fundó ni motivó. En pocas palabras, el derecho objetivo es, ahí está la receta. El derecho subjetivo es empezar a ejercerlo, empezar a aplicarlo. Hacer el pastel. Valga, la, red, valga la, la, la redundancia, valga el comentario que acabamos de hacer. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí o no? Entonces, cuando el abogado va a tribunales, sí. cuando el abogado solicita se cumpla la norma, ¿de qué tipo de derecho estamos hablando? Sería derecho objetivo, maestro. No, ahí sería subjetivo. 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 ¿Se entiende? Subjetivo. Derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque ya va a solicitar la aplicación de la norma a un caso concreto. Un policía de tránsito que le dice a una persona: Te has pasado el semáforo y tu conducta tiene esta sanción. ¿Qué tipo de norma está aplicando? Sí, no, sigue siendo sustantivo. ¿Por qué? Porque lo está aplicando, porque está requiriendo el cumplimiento. Acuérdense, el derecho objetivo se queda aquí, en el plano tangible, en el plano del derecho positivo, en el plano de que tenemos aquí la norma. El derecho subjetivo, compañeros, ya implica como tal la aplicación. Muy bien. Ok, tengan cuidado con rayar la pantalla, por favor, compañeros. ¿Vale? Muy bien, ¿se entendió? Perfecto, muy bien. Vámonos, quedó claro el derecho objetivo. Aquí está, tangible, físico, escrito. Ahí lo tenemos, compañeros. Ahí está. Mientras que el derecho... Subjetivo nos dice que vamos a requerir, vamos a solicitar el cumplimiento. ¿Comentarios, compañeros? ¿Lo entendemos? Bien, siguiente análisis. Derecho sustantivo y derecho adjetivo. Derecho sustantivo. Vamos a hablar de normas que establecen los derechos y las obligaciones. Derecho adjetivo. Normas procesales. ¿Para ser efectivo qué derecho? El derecho sustantivo. A ver, entiéndanme esto, por favor, compañeros. Empezamos por el sustantivo. El derecho sustantivo describe derechos y obligaciones. Ok, ¿dónde vamos a encontrar nuestros derechos como vendedor? ¿Dónde vamos a encontrar nuestros derechos como comprador? En el derecho sustantivo. Muy bien. Ok. Si cumplimos con el derecho, no hay ninguna consecuencia. Ese es el camino ideal del derecho, el cumplimiento. Pero, ¿qué va a pasar si uno de los sujetos no cumple con sus derechos? No cumple con sus. Obligaciones. ¿Qué vamos a hacer, compañeros? Vamos a hacer valer el derecho adjetivo. Anoten el artículo, por favor. Artículo 17 de la Constitución nos dice lo siguiente. Ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Muy bien. Ok, compañeros. ¿Y todo esto a qué se traduce? Yo no voy a requerir con violencia el cumplimiento de una obligación. Para eso acudo a los tribunales. Ahí va. Sujeto A. Celebro un contrato de compraventa con sujeto B. Esta relación que existe entre A y B, que regula sus derechos y obligaciones, ¿a qué norma me estoy refiriendo? ¿Al derecho qué? Sustantivo. Sustantivo. B no cumple con sus obligaciones y para hacer que cumpla, A acude a los tribunales y le requiere. El cumplimiento de la obligación a B. ¿A qué norma recurro cuando voy a tribunales? Al derecho adjetivo. Al derecho adjetivo. Cuando voy a tribunales, requiero del derecho adjetivo. Muy bien. Ok, reiteramos: llega una persona a mi despacho y requiere una asesoría porque va a celebrar un contrato. ¿A qué norma voy a acudir para celebrar ese contrato? ¿Sustantivo o adjetivo? Sustantivo. Sustantivo, exactamente, porque en este contrato voy a regular sus derechos. Derechos adjetivos. Y... Obligaciones. Obligaciones, ¿vale? Muy bien. Excelente. Si las partes no cumplen con este contrato, ¿qué dice el artículo 17? ¿Puedo hacer justicia por propia mano? No. no. ¿Cómo voy a pedir no el cumplimiento? Voy a recurrir a los... a los tribunales. 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 Para que estos tribunales administren justicia y resuelvan. Muy bien, compañeros. Ok, comentarios. Muy bien. ¿Quedó claro sustantivo y adjetivo? Sí. Ok, a ver, voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar de una norma en particular. Les voy a mencionar, vamos a hablar del Código Nacional de procedimientos penales. Y me dicen si sí o no. ¿Podríamos decir que el Código Nacional de Procedimientos Penales es derecho objetivo? Sí o no. Sí. Ok. Objetivo. Sí, sí, sí es derecho objetivo porque es creado de conformidad con la Constitución. Muy bien. Se, se, se siguió un procedimiento para su creación y fue elaborado por una autoridad competente. ¿Hasta aquí vamos bien? Segundo punto. ¿El Código Nacional de Procedimientos Penales es, pertenece al derecho subjetivo? Sí. ¿En qué momento? En el momento que se... En el lleva, momento en que se aplica. El, en el, ok, ¿no? en el momento que solicitamos la aplicación de esta norma, ¿verdad? En el momento sí. que le requerimos a una autoridad, oiga, señor juez, le pido a usted gire una orden de aprehensión contra este sujeto por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. delito. ¿Vamos bien? Oiga, señor juez, le pido me autorice una orden de cateo para verificar el domicilio de este sujeto. ¿Lo entendemos? Ok. ¿El Código Nacional de Procedimientos Penales podríamos decir que es derecho objetivo? Este sustantivo, perdón. No. Exactamente. No. No, no, no. no. Porque la norma de derecho sustantivo en materia penal no sería el Código Nacional de Procedimientos. La norma de derecho sustantivo que regula las conductas que son establecidas como delito es el Código Penal. ¿Sale? Entonces, el, el Código Nacional no entraría dentro de, esta, dentro de esta categoría. El Código Nacional de Procedimientos Penales sería una norma de derecho adjetiva. Sí. Ok, sí. Porque regula el procedimiento que debemos de seguir para establecer la responsabilidad de un sujeto activo en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Ahí tenemos nosotros al derecho adjetivo. ¿Queda comprendido, compañeros? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Muy bien. Es importante que como científicos del derecho esto lo identifiquen para que no entren en confusiones de lexicología. Hay que comprenderlo, compañeros. Bien, vámonos al siguiente comentario. Muy bien. Derecho vigente y derecho positivo. Vean la diferencia. Cuando hablamos del derecho que ha sido aprobado por una autoridad competente siguiendo un procedimiento legalmente establecido, hablamos que es un derecho vigente a partir de su publicación en el diario oficial de la federación. Tiene una vigencia espacial tiene una vigencia temporal tiene una vigencia este eh, personal muy bien espacial ámbito territorial temporal ámbito en relación en que la norma es aplicable el tiempo. La norma tiene efectos generales. ¿Sale? Muy bien. Otra cuestión muy importante cuando hablamos de este tipo de normas. Compañeros, comprendamos el siguiente comentario: ¿Qué distingue al derecho vigente del derecho positivo? Los, la siguiente palabra, esa es la clave. ¿Qué dice el primer concepto? Se considera. ¿Qué dice el segundo concepto? Derecho positivo. ¿Se aplica? Efectivamente. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Se considera de cumplimiento obligatorio. Se aplica efectivamente. La primera nos dice, pues que del todo no es tan efectiva la norma, que a veces hay personas que la incumplen y no hay consecuencias, que a veces hay personas que la incumplen y se salen con la suya. ¿Se entiende? Y en el segundo supuesto nos dice todo lo contrario. Señores, incumples, sanciono. Señores, violas la ley, te castigo. ¿Sí? ¿Entendemos eso, estimados amigos? ¿Lo comprendemos? ¿Vamos bien? Ok, entonces, veamos esto. Jorge, te escuchamos, por favor. ¿Y quién, quién controla eh, que las normas de carácter vigente y quién las de carácter positivo? ¿Quién las, las hace efectivas? Ahí va, qué bueno que me hace esa pregunta. Ahí va. Nosotros, con nuestro ejercicio profesional, hacemos que la norma se aplique. Nosotros vigilando que la autoridad haga su trabajo. Nosotros con la aplicación de la ley. Muy bien. O sea, yo hago efectivo el derecho en tanto yo acudo a tribunales, en tanto yo solicito su aplicación. Muy bien. A ver, entendamos esto. El derecho vigente es un derecho que ha entrado en vigor. ¿Sale? Lo importante de este derecho vigente es que sea efectivo. Si el derecho vigente es efectivo, hablamos del derecho positivo. ¿Por qué es efectivo? Ah, ¿sabes por qué? Porque esta norma tributaria nos dice que se tiene que... Recaudar el impuesto. ¿Y qué cree? Esta norma logra el objetivo. Hay una recaudación importante del impuesto. Entonces la norma es efectiva. ¿Sale? ¿Y qué pasa si aunque la norma dice hay que pagar impuestos, mucha gente no lo cumple? Mucha gente lo evade. ¿Sería derecho positivo? Pues no, ¿verdad? Porque no es efectivo. Porque no es aplicable. ¿Lo entendemos? Todas las normas que se encuentran en vigor en el diario oficial de la federación son derecho vigente. Pero puede que no sean que. Derecho positivo. ¿De qué dependen que sea derecho positivo? De que sean. Efectivas. Efectivas. Le hago una misma pregunta a usted, mi estimado abogado Jorge. Usted le dice a sus hijos: a las 11 de la noche nadie entra a esta casa. No tienen más que llegar antes de las 11. ¿Qué tipo de norma es? Derecho vigente o positivo. Vigente. Vigente. Si sus hijos llegan después de las 11 y no pasa absolutamente nada, ¿Qué sería, compañero? ¿Sería positivo? No. ¿Se quedaría en vigente, verdad? Se quedaría en vigente. Pues ahora sí que sur tus reglas, papá, no, no, no nos importan. ¿Por qué? Porque no hay ninguna consecuencia. Ah, uh -huh. pero si uno de tus hijos llegó después de las 11 y le das un ejemplo, dices, a ver, esto no se hace así y ya no vas a salir durante una o dos semanas, es un derecho que es. Positivo, positivo, positivo. ¿Por qué? Porque se aplicó, porque se cumplió. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Entonces, recordemos, ¿de quién depende que el derecho sea efectivo? Pues en gran parte de nosotros, compañeros, porque los abogados tienen esa función de hacer valer la ley, de hacerla cumplir, de llevarla a los tribunales y hacer un ejercicio ético de nuestra profesión. Si nosotros somos corruptos, si nosotros buscamos que no se cumpla la norma, pues entonces nosotros mismos propiciamos que la norma no sea efectiva. ¿Lo entendemos, compañeros? Es gran parte responsabilidad de los operadores jurídicos, de los que ejercen la función de abogados, de los jueces, de los ministerios públicos, de la policía, de los operadores jurídicos que la norma sea efectiva. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí o no? Muy bien. Ok. Bien, ya para llegar al, al break correspondiente, tomen un cafecito, llegamos a este punto, compañeros. El derecho natural. Recuerden, fundados en la propia naturaleza del ser humano. Entendamos esto, compañeros. A ver, ¿por qué tengo derechos? Por el simple hecho de ser un ser humano. ¿Requiero que alguien me diga que una norma me diga que tengo derecho a la dignidad? ¿Requiero que una norma me diga que tengo derecho a la vida? ¿Requiero que una norma me diga que soy una persona que tiene derechos, que, que, que es un ser humano y que se le, me deben respetar mis derechos humanos? ¿Lo requiero? No. No lo requiero, bueno. ¿verdad? No lo requiero. De alguna manera implica, estimados amigos, que está intrínsecamente vinculado a mi propia naturaleza de ser humano a eso se vincula muy bien Entendamos eso estimados amigos y también verificamos lo siguiente lo que tiene que hacer con la norma en relación a estos derechos inalienables en mi, a mi persona lo único que tiene es reconocerlos. A estos derechos inalienables los conocemos con el nombre de derechos humanos. ¿Muy bien? Ok. Ya hicimos la diferencia entre derecho público y derecho privado. Recuerden, derecho público. está vinculado con las autoridades en ejercicio de sus atribuciones y la autoridad con el particular, pero la autoridad en su carácter de gobernante. Y el derecho privado rige a los particulares. ¿Sale? que pueden ser personas físicas, personas morales. Entre estas personas morales puede intervenir el Estado, pero el Estado no interviene en su calidad de gobernante, actúa al mismo nivel que un particular. ¿Quedó claro, compañeros? ¿Sí o no? Ok, entonces, en conclusión, en esta unidad revisamos las diversas acepciones de la palabra derecho, analizando el derecho objetivo, también analizando la norma de derecho, en su particular cuando hablamos del derecho subjetivo. Sustantivo. Adjetivo. Vigente. Positivo. Objetivo. Tangible. Escrito. Elaborado por la autoridad competente siguiendo un procedimiento legalmente establecido. Subjetivo. Hago valer el derecho. Objetivo. Exijo su cumplimiento. Sustantivo. Ahí dice sustantivo, pero es sustantivo. Compañeros, derechos y obligaciones. Adjetivo. Normas. Procesales. Hago cumplir los derechos y las obligaciones. Vigente. Se consideran obligatorias. Se consideran. Positivo. Efectivamente. Se aplica. Efectivamente. ¿Ok, compañeros? Muy bien. Diversas acepciones de la palabra derecho. Bien. Sin mayor preámbulo, vamos a pasar a que tomen algunos alimentos, un cafecito. Les pongo el... Vamos a iniciar con la sexta unidad de nuestra asignatura. Esta sexta unidad va a hablar sobre las fuentes del derecho. Mucha atención, por favor. Vamos a ver cuáles son estas fuentes del derecho. Seguimos. Kilab Gibran, los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se originan en la caridad. Bien, seguimos. Vamos a analizar los siguientes temas. Fuentes del derecho, clasificación de la norma jurídica, jerarquización de la norma jurídica pirámide de Kelsen, el proceso legislativo, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Esos son los puntos que vamos a analizar. Muy bien. Dejen preparo este pizarrón. No lo tengo listo, pero déjenlo preparado. Muy bien. Vamos a continuar entonces, estimados amigos, y empezamos con las fuentes reales. ¿Qué son las fuentes reales? Vamos a definirla como fenómenos sociales que dan origen, que hacen que surja la norma jurídica. Por ejemplo, vemos en el siguiente esquema. ¿Qué tenemos en particular, compañeros? Una revolución, una guerra, una situación humana que tiene como origen la creación de la norma. Les voy a poner un caso en particular. Vamos a regresarnos en la historia y vamos a remontarnos en México en 1900. Bueno, vamos a empezar primero. 1810 a 1821. ¿Qué vivíamos en estos años en nuestro país, compañeros? ¿Qué había? ¿Todo estaba en paz o había una situación en particular? La independencia de México. Ok, teníamos una lucha por la independencia. Había diversas situaciones políticas, económicas, sociales, de poder, etcétera, etcétera. Toda esta circunstancia... Trajo consigo que México luchara de y por su independencia de la corona española. Para 1821, México lo consiguió. ¿Y qué fue lo primero que hizo la autoridad para justificar en este momento, estimados amigos, su lucha? ¿Qué fue lo que hizo? crea un marco normativo. Este marco normativo, compañeros, justifica esta lucha, justifica las leyes que van a surgir, justifica a las autoridades. ¿Se entiende, compañeros? Toda esta situación conllevó a este marco normativo, conllevó a la creación de estas leyes, conllevó a la constitución de estas autoridades. ¿Sí está claro, compañeros? Vamos a otro caso. 1910 y años anteriores. ¿Qué pasaba en México, compañeros? ¿Qué ocurría? La revolución. Ok, el porfiriato. ¿Sale? Un acontecimiento en donde si bien es cierto hubo un crecimiento económico, pero este crecimiento solamente fue para unos cuantos. La mayoría vivía en situación de miseria. Muy bien. Esta lucha social, económica, política, etcétera, etcétera, trajo como consecuencia la revolución. Muy bien. Y esta revolución... Se constitucionalizó esta revolución, sus derechos fueron reconocidos el 5 de febrero de 1917 con la promulgación de qué compañeros? De la constitución sí. mexicana. Entendemos que es una fuente real. ¿Se entiende, compañeros? No deriva de, lo, de los legisladores, no deriva que en este momento, no, deriva de una lucha, deriva de situaciones económicas, políticas, sociales, culturales. Hay un, hay un rompimiento con el anterior sistema y creamos la norma, creamos nuevas autoridad, autoridades, damos fundamentos al... Estado. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Estas son las, nor, las fuentes reales. Después, tenemos otras fuentes. Las llamadas fuentes que históricas. ¿Vale? Los antecedentes que dan origen a nuestras instituciones. Y entonces, ¿a dónde me remonto, abogados? A la historia, a los antecedentes de nuestras instituciones. Entonces, si yo quiero conocer la institución del matrimonio el día de hoy, pues bueno, como jurista, no me basta a lo que conozco el día de hoy, sino me remonto en la historia y busco los orígenes. Y aquí posiblemente me tenga que remontar hasta la parte del derecho romano. que regulaba esta institución del matrimonio. ¿Ok? Parto de los antecedentes para conocer la norma que me rige en la actualidad. Por ejemplo, vámonos a un plano doméstico. La constitución que nos rige el día de hoy es la del 5 de febrero de 1917. Pero antes de esta, tuvimos nosotros un acta de independencia de 1821. Tuvimos un reglamento del Imperio Mexicano de 1822. Tuvimos una constitución federal de 1824. Tuvimos una constitución centralista de 1836. La constitución del 24 vuelve a tomar vigencia en el acta de reformas de 1847. El 5 de febrero de 1857 se crea una Constitución liberal y tenemos el la Constitución que nos rige en la actualidad. O sea, partimos de aspectos históricos para conocer nuestras instituciones el día de hoy. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Tenemos alguna duda sobre estos puntos? ¿Sí vamos bien? Ok, muy bien. Espero que así sea. ¿eh? Vamos comprendiendo los temas y sobre todo quiero que entiendan el origen del derecho. Cuando hacemos referencia a las fuentes, ¿qué significa esto, compañeros? ¿Qué es una fuente? ¿Es el origen? El origen, exactamente. Cuando una mujer da luz y dicen se rompió la fuente, implica la vida, implica la procreación de un nuevo ser. Entonces, sí. si es el origen, ¿qué entendemos entonces por fuente del derecho? Es la procreación de una nueva norma más que una norma como tal del derecho en su aspecto general. Muy bien. Ya hablamos de las fuentes reales. Muy bien. Ya hablamos de las fuentes históricas. Y ahora vamos a hablar de las fuentes formales. Jorge, te escuchamos, por favor. Eh, la fuente del derecho es como usted lo dijo, es dónde se origina y, y qué es lo que nos rige desde el principio. Exactamente, ¿qué es lo que nos rige? ¿Por qué surge el derecho? ¿Sale? ¿Cuáles son las reglas que van a conformar el derecho? Entonces, ya hablamos de las reales, ya hablamos de las históricas, pero vamos a entretenernos con las fuentes formales del derecho. Porque en las fuentes formales del derecho, nosotros vamos a verificar, estimados amigos, el origen de nuestras instituciones, las bases de las leyes de nuestro país, los procesos de creación de la norma jurídica. Sobre estas fuentes formales, hablaremos de de la ley hablaremos de la costumbre jurídica hablaremos de la jurisprudencia hablaremos de los de la doctrina y hablaremos de los principios generales del derecho. Muy bien. Esas son, estimados amigos, las fuentes formales del derecho. Muy bien. Vamos a empezar entonces con el análisis de las fuentes formales, estudiando en primer lugar la ley. Vámonos a nuestra constitución. Anoten los artículos que les doy, por favor, para que vayan, vayan ustedes haciendo su propio estudio. Acudimos al artículo 39 de nuestra constitución, el cual verifica a la letra lo siguiente: La soberanía nacional reside en el pueblo. Soberanía nacional reside en el pueblo. Muy bien. Ok. Perfecto. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para el beneficio de este. Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. El soberano es el pueblo. Entendamos esa referencia. Entonces, estudiemos lo siguiente. Ahí va. Si hablamos de las fuentes formales, empezando por la ley, señalamos que la ley es la manifestación de la voluntad soberana del pueblo. Aquí está. El pueblo elige a sus autoridades. Ejecutivo, legislativo. En el judicial no interviene, pero también se constituye en beneficio del pueblo. Muy bien. El legislativo tiene como función la creación de leyes. Entre comillas, los diputados no representan a los partidos, entre comillas, representan al pueblo que lo eligió a través de su voto. Cuando los diputados hablan en la Cámara, cuando los diputados la discuten, lo hacen en nombre del pueblo. ¿Sale? Son la voz del pueblo, representan la voluntad de, del pueblo que los eligió, entre comillas. Muy bien. Bajo esta tutela, bajo, este, bajo esta situación que estamos mencionando, estimados amigos, tenemos que tener una noción muy clara. Creación de la ley. ¿Cuál es el proceso que nosotros debemos de destacar para la creación de la norma? Ya vimos que el pueblo lo hace por conducto de sus representantes, en este caso el poder legislativo. Voy a hablar del proceso de creación de una norma ordinaria y después hablamos del proceso de creación de la norma constitucional. ¿Vamos bien? No me quiero adelantar, quiero ir es trabajando con ustedes paso por paso. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? sí. Ok. Entonces, empezamos. Me brinco unas láminas, ahorita regresamos. Empezamos por el proceso legislativo. Muy bien. Paso número uno. La iniciativa. ¿Quiénes tienen la facultad de presentar iniciativa? Presidente de la República. Congreso de la Unión ya sea por conducto de su Cámara de Diputados o la de los senadores, los Congresos locales, la Iniciativa Popular. Muy bien. Cualquiera de estas entes o el pueblo presenta la iniciativa. ¿Hasta acá vamos bien? Ok. A esa iniciativa la vamos a conocer con el nombre de Proyecto. De ley. Muy bien. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Estamos en el primer paso. ¿Quién presenta la iniciativa y cómo conocemos a esa iniciativa? Proyecto de ley. La cámara que conozca de este proyecto de ley en primer lugar, vamos a llamarla. ¿Cómo? Cámara de origen. ¿Muy bien? ¿Me van siguiendo? Cámara de origen. Va. De regresamos al primer esquema. Complementamos. ¿Muy bien? Ok. Cámara de origen. Si la cámara de origen... En este punto, aprobar a la ley, compañeros, pasamos al paso número dos: la discusión. ¿Ok? Bien, reiteramos. La cámara de origen aprueba la ley y lo pasa a la segunda cámara llamada cámara de, de revisión en la fase denominada discusión. La cámara trabaja solamente dos periodos, el Congreso de la Unión. El periodo, primer periodo, inicia el primero de septiembre y concluye al trece de diciembre del año en curso. El segundo periodo, el primero de febrero al treinta de abril del año en curso. Estos periodos son importantes para una cuestión. Ahí les va. ¿Qué pasa, compañeros? Si la Cámara de Origen no se pone de acuerdo en la iniciativa, en el proyecto de ley. Compañeros, ya no se podrá discutir. En ese periodo ordinario, tendríamos que discutirlo hasta el siguiente. ¿Ok? Se va a, a, a stand-by la norma. ¿Sale? La ponemos en un cajo, cajoncito y después volvemos a discutirla. ¿Se entendió, compañeros? Ok. Sí, mi estimado Guillermo, te escuchamos, por favor. Pero aprueba la ley. ¿O aprueba la propuesta? No, es de que ese proyecto como tal, ese, ese, ese es el proyecto de ley, esa iniciativa es el proyecto. Se supone que para eso le hacen sus observaciones, le ponen ahí sus aditamentos, eh, hacen la, la corrección de, de la norma y la discuten. Si la aprueban, entonces pasa a la siguiente cámara. Prácticamente aprobándola, mi estimado Guillermo, es que están de acuerdo con el contenido de la norma. ¿Se entiende? Ok, gracias. ¿Sí? Muy bien. Mi estimado Jorge, te escuchamos, por favor. ¿Quiere entender que, que el periodo que, de los dos periodos que usted marcó, el tiempo que no entra dentro de ese es donde eh, queda la iniciativa eh, en discusión? No, digo, no a el, ver. El, el, ¿En planeación para mandarla a discusión dentro del periodo que usted marcó? No tiene que entrar ese periodo ordinario. O sea, si ya la aprobamos, acuérdense, trabajamos dos periodos, ¿vale? Quien sí. fuera diputado, ¿verdad? Nada más dos periodos trabajan. De, de, de septiembre a diciembre. En ese periodo la debimos haber aprobado para que pase discusión. Muy bien. Para que también lo aprueben. Si en ese periodo no la aprobamos, entonces nos vamos a esperar al siguiente periodo que ya sería febrero, abril. ¿Sale? Vamos bien, compañeros? Muy bien. Si la cámara de revisión está de acuerdo con el proyecto, pasamos a la aprobación. Yaira, te escuchamos, por favor. Gracias. Y, por ejemplo, si la cámara, la, la cámara de origen, la prueba y la cuarta, la otra ya no la prueba, ¿se regresa? Ok, ahí o vamos ya... con esto. Sí, ahí va, ahí va, ahí va el punto. Exactamente lo íbamos a comentar, mi estimada Beira, para que vaya, para que vea qué es lo que ocurre. La cámara de revisión no la probó y hace sus observaciones, la va a regresar a la Cámara de Origen para que tome en cuenta las observaciones que ha presentado la Cámara de Revisión. Si está conforme con ellas, las discutirá y si las aprueba, la regresa a la Cámara de Origen, a la Cámara de Revisión para su aprobación. Porque, entre comillas, ya tomaron nota de las observaciones que presenta la cámara de revisión. Si la cámara de origen no estuviera de acuerdo con sus observaciones, ya no la podremos discutir en ese periodo y tendríamos que esperarnos hasta el siguiente. ¿Sí me entendió? ¿Sí? Sí, profe. Sí, 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 okay. sí quedó claro. Muy bien. Ok. ¿Estamos de acuerdo? La Cámara de Origen, la Cámara de Revisión. Pasamos a la aprobación del presidente de la República. El presidente tiene el derecho de veto. ¿Eso qué significa? Que el presidente puede hacer sus observaciones. Y regresarlas para que los tomen en consideración la Cámara de Revisión y la Cámara de Origen. ¿Lo entendemos, compañeros? Es sí. muy importante para la gobernabilidad del país que por lo menos el presidente tenga una mayoría en el Congreso. Por lo menos una mayoría relativa para reformas a la ley, ¿eh? para reforma constitucional. Ahorita les platico el tema, pero por lo menos requiere la mayoría. Si no tiene mayoría, compañeros, elegimos un presidente que no va a poder gobernar. Literal. A menos que haga alianzas, ¿eh? ¿Lo entendemos? Porque si no, van a estar en discusión constante el Congreso y el presidente. Hasta aquí vamos bien. Ok. Si sí, el presidente está de acuerdo, la sanciona con su rúbrica, así como con la rúbrica del secretario de Estado en relación a la materia de la ley. Muy bien. Y la publicarán para su iniciación de vigencia en el diario. Oficial de la Federación. Muy bien, compañeros. Ok, la publicará para su iniciación de vigencia en el diario oficial de la Federación. Viagra, te escuchamos, por favor. No, profe, nada, nada, nada. Ah, la anterior. Muy bien. Ok, perfecto. Ya en ese momento la norma entra en vigor cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 135. Este esto es proceso de creación de una ley ordinaria. ¿Listos? Vámonos al artículo 135 de la Constitución. Ahora vamos a reformar la constitución. ¿Ok? 135. Vayan anotando sus artículos, por favor. Ahí va. Artículo 135. Dice lo siguiente. La presente constitución puede ser adicionado o reformada. Para las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de la legislatura de los estados y la Ciudad de México. ¿Qué significa esto? Ahí va. Aquí. Requerimos dos terceras partes de los miembros presentes de la cámara de origen. Dos terceras partes de los miembros presentes en la de revisión. Hasta aquí vamos bien. ¿Sale? Y además, ¿qué requerimos? Después de que sean aprobadas por la de origen. Y la de revisión, antes de pasar con el presidente de la República, le ponemos un paso 2.1. Pasa por la aprobación de la mayoría de los congresos de los estados y también de la Ciudad de México. Ya la Ciudad de México antes no votaba. A partir de la reforma del 2015, ya vota. La Ciudad de México también participará. ¿Cuántas legislaturas tienen que aprobarla? Por lo menos 17 legislaturas. Se preguntarán ustedes por qué no pasó. La reforma del presidente Obrador, la reforma energética, si sí tiene una mayoría, porque no tiene esta mayoría calificada. ¿Se entiende? No la tiene. Por eso no pasó la reforma constitucional. Tiene mayoría de diputados, pero no, no mayoría calificada. Ese es el punto, lo que ocurrió en la última reforma energética vale? se entiende, compañeros? sí o no? bueno, ya después de estos pasos pasa la aprobación del presidente de la república. después eh, se la sanciona y la publica en el diario oficial de la federación para su entrada en vigor. muy bien. jorge, te escuchamos, por favor. Eh, entendemos que... qué entendemos? porque sea la mayor la mayoría calificada dos terceras partes de los miembros presentes. Es decir, vamos a hablar de una ley ordinaria. Imaginen que esto representa el Congreso. La mayoría relativa sería que de los miembros presentes, 50% más uno estuvieran de acuerdo. ¿Sale? De los miembros presentes, porque hay muchos diputados y senadores que no van. Y si no van, con la pena, no participan en el proceso de votación. ¿Lo entendemos? Esta es una mayoría para aprobar una ley ordinaria. Ahora para las la reformas a la Constitución. requerimos dos terceras partes, es decir que una tercera parte, pues bueno, tiene un gran, tiene un gran poder para echar abajo reformas constitucionales, ¿se entiende? ¿Qué requerimos para que se apruebe la reforma de la constitución? Que estos diputados y senadores presentes la aprueben. ¿Qué pasó con el proyecto de la reforma energética? El partido del presidente representa más de la mitad de los diputados y más de la mitad de los senadores, pero no tiene la mayoría calificada que requerimos en reforma constitucional. ¿Se entiende? Muy bien. Mi estimado Omar, te escuchamos por favor. No me queda claro de la mayoría calificada. Si tiene mayoría de diputados y mayoría de senadores, pues se supone debería de haber, a, haberse aprobado. ¿Esto qué quiere decir? Entonces se suman los, los que no asisten, se suman a la mayoría o cómo quedaría? A ver, miembros presentes. ¿Qué significa los miembros presentes que acuden a la sesión y que están ahí para emitir su voto? ¿Muy bien? Ok, bien. Si acudiesen los 500 diputados a aprobar la reforma a la Constitución, si 251 me dijeran que están de acuerdo con la reforma, ¿sería suficiente para reformar la Constitución? No, porque no formaría las dos terceras partes. ¿sale? Ahí hagamos la operación aritmética de cuántos diputados conformarían las dos terceras partes del Congreso para aprobar la reforma constitucional. Estos y 251 diputados me bastaría para reformar una ley, pero no me bastaría para reformar a la constitución. Muy bien. A ver, como abogados, pensemos como abogados, no nos dejemos guiar como medios de comunicación, como abogados. Es muy complicado, prácticamente imposible que de pronto el presidente quiera establecer una reforma constitucional en la cual él se estableciera de forma permanente en el poder. Prácticamente sería imposible porque nunca conformaría estas dos terceras partes. Eso es un... Control de constitucionalidad. ¿Lo entendemos, compañeros? La constitución tiene ese control, tiene ese mecanismo de protección. Porque pudiese llegar un titular que diga, yo quiero estar y quiero reformar la constitución, como ocurrió en Venezuela, ¿verdad? Y entonces establecerse n cantidad de tiempo. Por eso la constitución tiene este mecanismo de protección. ¿Quiere reformarla? Ok, dos terceras partes. ¿No la tienes? No puedes reformar la constitución. ¿Requerirías hacer alianzas? Como en las alianzas del sexenio pasado del Pacto por México. ¿Quién negoció? PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano. Alianzas. El PRI podía, como partido único, aprobar los proyectos de la, del sexenio pasado? No podía. Requirió aliarse con el PAN, requirió aliarse con el PRD, requirió, requirió aliarse como movimiento ciudadano, y de esa manera aprobaron las reformas. ¿Se entiende? ¿Sí? Ese es el tema de la alianza y esa es la dificultad que genera reformar la constitución. Roberto, te iba, levantaste la mano, ¿verdad? Sí, te escuchamos. La, tenía la duda si para, tanto para la mayoría relativa como para la calificada es en base al número de asistentes a, a la Cámara. O tendrían que ser en base a todos los diputados. Por lo menos para que exista quórum requerimos quorum. la mitad más uno ok, muchas gracias sale para ver quórum ¿eh? a ver ahí les va ¿sabían ustedes que prácticamente los partidos PAN, PRI, PRD y demás prácticamente durmieron en la noche en la Cámara de Diputados? ¿con qué objetivo? ¿y acudieron la mayoría? ¿para que conformaran este bloque que no aprobara la reforma. Ahí sí, ninguna falta, porque si tenemos faltas, eso puede fortalecer al otro partido que van a acudir y van a aprobarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos todos para así conformar ese bloque y los miembros presentes no aprobemos la reforma. Ahí les va. Normalmente, ¿cuántos diputados estu estuvieron acudiendo en sesiones de leyes ordinarias? Apenas se aprobaban el quórum, compañeros. Apenitas. ¿Cuántos acudieron al proyecto de reforma constitucional? Prácticamente todos. Prácticamente. Muy bien. Guillermo, te escuchamos, por favor. Gracias. Probablemente mi pregunta sea ajena al tema, pues, pero... ¿Es el mismo número de, de miembros de cada partido y se hace una evaluación constante de cada uno de ellos? ¿De los diputados que, que los evalúen? Así es, para seguir siendo, vaya, diputados o miembros de, de la Cámara. Eh, pues la única evaluación, mi estimado Guillermo, es el escrutinio público. El pueblo que los vuelve a elegir. O sea, lo hayan hecho bien o mal, pues un poquito nada más, este, pues a tu electorado, depende cómo lo hayas convencido, este, mucho del electorado no reflexiona lo que hacen sus diputados en el Congreso. O sea, tendríamos que verificar qué hizo realmente mi diputado en el Congreso. Y es más, le digo una cosa: difícilmente sabemos el nombre de nuestro diputado, de nuestra, de nuestra legislatura. No sabemos de, de, nuestra, de nuestro distrito electoral, no lo sabemos. ¿Sale quién es? ¿Quién sabe? ¿Cuántas veces se paró en la tribuna a hablar? ¿Quién sabe? Porque yo veo a los mismos diputados que siempre están discutiendo, pero son los mismos. ¿Y los demás? Pues a lo mejor nunca o no asistieron, porque también es otra cuestión, compañeros. Son muy faltistas muchos diputados, muchos senadores. No están en los proyectos solamente cuando muchos de ellos tienen que levantar la mano, ahí están. Por eso les digo, o sea, estos son factores importantes y cómo se hace la reforma a la constitución. Si ¿Sí se entendió entonces reforma constitucional y reforma a una ley, ¿Sí? En el caso de reformas a las constituciones locales y a las y a, la, y a las leyes locales, es un proceso completamente distinto. Ahí va. Ley ordinaria de la entidad federativa. Ok. Así pasa el proceso. Tenemos la Cámara de Diputados Local. Aquí no hay dos cámaras. No hay ni de origen ni de revisión. Hay un, solo, hay un solo proyecto que si está de acuerdo la Cámara de Diputados con una mayoría relativa, es decir, 50% más uno, aprueba la ley, la pasa al gobernador, gobernadora. Si la prueba, la publica en el periódico oficial del gobierno del estado para su entrada en vigor. ¿Muy bien? ¿Quieren reformar la constitución local? Ok. Aquí se requiere una mayoría calificada. Es decir, dos terceras partes. ¿Lo entendemos, compañeros? Nada más hay un solo congreso, Cámara de Diputados. Nada más. Ese es el proceso, ese es el proyecto, el proceso para una reforma local. ¿Vamos bien? Ok, comentarios, dudas, alguna situación en particular que tengan sobre el proceso de creación de la ley. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Ahora, para llegar a la conclusión de ese tema, vamos a pasar al estudio de un tema en particular que se llama la jerarquización de la norma jurídica. Algunos estudiosos del derecho le llaman pirámide de Kelsen, aunque él nunca estableció esta pirámide, ¿eh? fue proyecto de uno de sus alumnos llamado Adolf Merkel. Adolf Merkel, alumno de Kelsen, fue el, el que hace este proyecto de jerarquización de la norma. ¿Y a qué nos referimos con este proyecto de jerarquización de la norma? Prácticamente lo que queremos decir con este estudio es que establecemos una norma en la cúspide. La base de todo el ordenamiento jurídico, la columna vertebral del sistema jurídico de nuestro país, que es la Constitución. Artículo 133. La Constitución, los tratados internacionales y las leyes que apruebe el Congreso de la Unión serán. La norma suprema de toda la federación. Artículo 133. ¿Muy bien? Ok, vamos en orden. Habla de la jerarquización de las normas, pero no en materia de derechos humanos. No, no derechos humanos. Derechos humanos lo comentamos después de explicar este tema. Ahí va. Entonces, ¿qué está hasta la cúspide? ¿Qué está hasta la punta del iceberg? La constitución, ¿vale? La norma que rige, la norma que ordena, la norma que es el fundamento del sistema jurídico, de la cual surgen las demás normas. Después tenemos los tratados internacionales. Aprobados por el presidente de la república o en su representación el secretario de relaciones exteriores o un funcionario con plenos poderes. ¿Vale? Y pasan a la ratificación del Senado de la República. Muy bien. Ok, compañeros. Hasta aquí lo vamos entendiendo. ¿Qué son los tratados internacionales? Los tratados internacionales son los acuerdos celebrados por los estados y demás miembros de la comunidad internacional. Estos acuerdos regulan, reconocen Derechos y obligaciones. ¿Muy bien? ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Perfecto. Arriba la constitución, abajo los tratados internacionales. ¿Listos? Vámonos al, al tercer escalón. Estas leyes que voy a mencionar, ambas son aprobadas por el Congreso de la Unión. Muy bien, ambas. Acuérdense que el Congreso de la Unión es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Muy bien. Okay. Normas generales de aplicación concurrente en las tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal aplicación concurrente. Es decir, cualquiera de esas autoridades la puede aplicar. Ejemplo, Ley General de Salud. Muy bien. Ok. Leyes federales. Ah, bueno, aquí me omití mencionar una cuestión, compañeros. Las leyes generales se aplican en todo el país. Muy bien. Leyes federales se aplican en todo el país, pero en aquellos asuntos compañeros en los que intervengan que sean competencia del gobierno federal, que sea derivada de una concesión federal, que sea administrada por la federación o que intervenga un servidor público de la federación. ¿Entendemos esto, compañeros, para la aplicación de leyes federales? ¿Vamos bien? A ver, competencia exclusiva del gobierno federal. Aeropuertos, puertos, carreteras federales. Concesión federal, alguna obra que sea de la federación administrada por la federación, aunque intervenga un servidor público de la federación. Ahí tenemos la competencia de las leyes federales. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? En ese orden jerárquico. ¿Sale? ¿Comentarios hasta aquí? ¿Lo comprendemos? Sí. Sí, ok, ahí va. Sí, profe. Seguimos con el punto número 5. Tenemos las leyes locales. Entre estas también hay una jerarquía. La jerarquía de las leyes locales primero es la constitución federal, después la constitución local y abajo tienen sus leyes locales. Así se rigen las leyes locales. Bueno, no puedo contravenir la Constitución ni tampoco la Constitución local, aprobada por los Congresos locales y con un ámbito de aplicación en el espacio, en el territorio de una entidad federativa. Por exclusión. Si no es competencia de la federación, ¿de quién va a ser competencia, compañeros? Por exclusión. De la entidad federativa. ¿Se entiende? ¿Sí o no? No me queda muy claro. A ver. Maestro. Ahí va. Si esa competencia no la tiene atribuida. De forma particular, la federación se entiende que se encuentra a quién. A, a, la, a cent... los, a a los estados. ¿Sale? Tiene que ser muy específico que esa es un área de competencia de la federación. Por ejemplo, ¿el gobierno del estado de Jalisco se podría meter en temas de minería? No. No, porque es una competencia exclusiva de la federación. Se encuentra un yacimiento de petróleo en el Pacífico Mexicano, específicamente ahí en las costas de Puerto Vallarta. ¿Podrá meterse el gobierno del Estado a la explotación de ese recurso energético? No, porque el artículo 27 nos habla que es competencia de la. Federación. Si no se estableciera que es competencia de la Federación, entonces se entiende que puede ser esta competencia atribuida a las entidades federativas. ¿Ok? En el caso, maestro, a ver si me queda claro. En el caso, por ejemplo, de la construcción del Maya, donde hay una, pues eh, una, ¿cómo se dice?, eh, que estén invadiendo todo el subsuelo de lo que es este, esa área de selvas y todo eso, ¿ahí tiene eh, contribución en el gobierno local o simplemente es de la federación por la invasión que está provocando en toda la naturaleza del terreno? Bueno, suelo, subsuelo y demás sería la federación. Por lo tanto, tiene todo el derecho de hacer toda la en, obra como está haciendo. Entre, entre, claro bueno, y... entre comillas, sí, entre comillas, desde un aspecto normativo, podemos decir que sí, ¿no? Ya desde un aspecto del soberano, del pueblo, de la voluntad popular, pues esa es una cuestión que tendríamos que revisar, ¿no? Pero entre comillas, no está rebasando ninguna atribución de ninguna entidad federativa, ¿eh? Porque también el tema de los ferrocarriles. Y el paso de vía y todo es un tema que tiene que ver con la federación. Ok, me queda ¿Sale? claro. Gracias. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Ok, muy bien. Subamos de nivel y reglamentos, pongámoslo en el número 6 y bajemos a decretos al número 7. Reglamentos facultad legislativa que se le confiere a el poder ejecutivo. El objeto de un reglamento es la interpretación, el, el, el objeto de un reglamento es complementar a una norma, a una ley. Muy bien. Ok. Por ejemplo, tenemos reglamentos federales y tenemos reglamentos locales. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Esa sería la atribución. El reglamento es una norma secundaria. Para que exista reglamento se requiere de una norma principal. No puede haber reglamento sin una norma principal y como consecuencia, no, sí puede haber norma sin que exista un reglamento. ¿Vamos bien, compañeros? Ejemplo, el reglamento de tránsito es una disposición legislativa que tiene el gobernador del estado. ¿Sale? Complementa una norma de vialidad y esa es una disposición que emite el Ejecutivo de la entidad federativa. ¿Lo entendemos? Y el decreto también es una disposición legislativa, pero que no requiere de una ley que le dé fundamento. También hablamos de decretos del gobierno federal, que estarían en primer lugar, y después los reglamentos de los estados. Hasta ahí vamos. ¿Lo entendemos? Ok. Y después tenemos normas individualizadas, como pueden ser las sentencias los contratos, los convenios, los acuerdos reparatorios, etcétera, etcétera. Son normas individualizadas porque solamente van a afectar a las partes dentro de un conflicto, nada más a las partes. Ahí las tenemos. Esas son normas individualizadas. Ese es el orden que van a seguir cuando hablen de la jerarquía normativa. ¿Ok? Hay otro punto que no se encuentra en un orden de esta naturaleza. Lo vemos de la siguiente manera. Atentos, por favor. Ahí va. Ya vimos el orden que comentamos con antelación. Hay una cuestión, compañeros, que sirve para completar lagunas, para resolver antinomias, para, pues, de alguna manera tratar de eh, resolver cualquier contradicción, de resolver cualquier cuestión que hubiese quedado, pues, no completa, vacía. Eh, que requiere interpretación de los órganos facultados para ello. A esto, a estos puntos de conexión, le vamos a conocer como la jurisprudencia. Complementa todo el orden, complementa todas las normas, nos señala el sentido del alcance de la norma. Por eso, más que un punto ahí, es un elemento que va a complementar el derecho. ¿Está claro, compañeros? Bien, en la próxima sesión hablaremos qué es la jurisprudencia. Ya para concluir, la jerarquía normativa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia, ha venido cambiando los criterios. Ahí va. Criterio de la Corte, por ahí de los años, ochentas. ¿Qué decía la Corte en los ochentas? Primero, la Constitución, después, las leyes del Congreso de la Unión y después, los tratados internacionales. Así era como entendía la Corte la jerarquía normativa. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Ok. En los noventas, principalmente con la creación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la Corte dijo lo siguiente. Primero, constitución. Abajo de la constitución los tratados internacionales, abajo las leyes del Congreso de la Unión. ¿Entendemos, compañeros? Sí. Para la, la entrada, la década del 2000. Empezamos con otro criterio. Decíamos, la Constitución, abajo entre comillas los tratados internacionales y después las leyes del Congreso de la Unión. ¿Por qué entre comillas? Porque decía la Corte que en gran parte teníamos que armonizar los tratados internacionales a la constitución. En gran parte, tendríamos que hacer ese ejercicio. ¿Sí, compañeros? Hasta aquí vamos siguiendo la jerarquía normativa de la Corte. Ok. La jerarquía normativa que sigue imperando fue la que comentamos con los siete puntos que estudiamos en nuestro esquema. ¿Muy bien? Y que va a complementar, que va a armonizar, que va a interpretar la jurisprudencia. Último punto ya para terminar, dos minutitos y ya. Ahí va. Junio de 2011, reforma constitucional en el tema de los derechos humanos. Decimos. jerarquía normativa en el tema de derechos humanos. La constitución al mismo nivel que los tratados internacionales, pero solamente en el tema de derechos humanos. No se me confundan con otra materia que no tenga que ver con derechos humanos, en la misma jerarquía. Y en el tema de derechos humanos, rompan el esquema mental de pirámide y véanlo como un bloque. Ahí va. Este bloque se le conoce con el nombre de, bloque de constitucionalidad. Muy bien. ¿Qué tenemos en ese bloque? Ahí va. Ahí va. Vamos a aplicar dos principios de interpretación. Principalmente les voy a hablar de este, este, esta sesión para terminar. Principio. Pro, persona. Ahí va. Vean cómo lo vamos a aplicar. Ahí va. En este bloque tenemos la Constitución, tenemos tratados internacionales, tenemos leyes federales, tenemos leyes locales, tenemos reglamentos, tenemos decretos, tenemos contratos, tenemos sentencia. Varias normas que se encuentran ahí regadas. Ahí va. Ponemos un caso en particular que comenta el doctor Miguel Carbonell. Vámonos. La Constitución, en su artículo 123, establece una jornada laboral máxima de ocho horas. Lo mismo los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, y así lo mismo conforme a la ley federal del trabajo. ¿Vamos bien? El contrato colectivo de trabajo de la empresa Patito SADCB establece que la jornada máxima dentro de esa empresa será de seis horas. Aplicando el principio pro persona que dice que debemos de aplicar la norma que más favorezca los derechos humanos, ¿cuál es la norma más protectora de derechos humanos en este ejemplo? En este caso en particular, ¿cuál sería? Las seis horas. Ok, ¿y dónde se encuentran reguladas las seis horas? Mm. ¿En, en el no aquí en, en este formato. caso en el contrato entonces aplicando la norma en estricto censo de los derechos humanos aplicamos la norma que más favorezca sale principio pro persona no significa que el contrato se encuentre por encima de la constitución de los tratados y demás no significa que estoy aplicando la norma que es más favorable lo entendemos abogados. Lo que más favoreció a los derechos humanos en este punto en particular, en este punto nada más. Eso fue lo que más favorece. Lo aplicamos. Muy bien. Solamente para el tema de los derechos humanos. Derechos humanos, ¿qué tiene más jerarquía? La constitución o tratados. ¿Están? Parejos, a la par. ¿Sale? Solamente en derechos humanos. Lo que no sea derechos humanos, hacemos la pirámide normativa. Pero si son derechos humanos, hablemos del bloque de constitucionalidad y no de una pirámide. Bloque de constitucionalidad y apliquemos el principio pro persona. La norma que más favorezca los derechos humanos. Muy bien compañeros Ok, muy bien estimados amigos nos vamos a quedar en este punto de, eh, de nuestra mate, de nuestra materia introducción al estudio del derecho, específicamente en el tema de la jerarquización de las normas. Muy bien la próxima sesión vamos a empezar a hablar de la jurisprudencia, continuando con la doctrina, principios generales del derecho, y continuaremos con el análisis de la teoría de la ley, que es un tema en particular que vamos a estudiar la próxima sesión. Primeramente, Dios, nos veremos de aquí ocho días, si así lo quiere Dios, compañeros, pero hasta este punto, ¿vamos bien? Sí. Sí, sí. muy bien. Ok, más tarde sí. les vamos a enviar sí. su video. Y les vamos a empezar a enviar pequeños, les vamos a enviar el podcast de esta clase para que si a alguno de ustedes se les hace más fácil, en lugar de estar viendo el video de escucharlo en un podcast, pues también lo descargan en sus dispositivos móviles y así lo van escuchando, ¿vale? Muy bien. Por si quieren, por si quieren estudiar mientras van en camino a su casa, por si quieren estudiar mientras están en un rato libre. Muy bien. Licenciada Scarlett, también muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, compañeros. A usted, doctor, muchas gracias. Dios los bendiga y descansemos. Primeramente, Dios, mañana será un día maravilloso para todos. Dios los bendiga, compañeros. Muchas, muchas gracias, gracias, maestro, todos. de igual manera. Hasta luego. Gracias.